Good morning, Plum Creek leaders. I'm Alexander, and today is Friday, April 21st. Buenos días, líderes de Plum Creek. Soy Christopher. Hoy es viernes 21 de abril. Please rise for the pledges. Por favor, levántense para los juramentos de las banderas. I pledge allegiance to the flag of the United States of America, and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Juro lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representa una nación bajo Dios, indivisible, por libertad y justicia para todos. Honor the Texas flag. I pledge allegiance to the Texas, one state, under God, one and indivisible. Honra la bandera de Texas. Te juro lealtad a ti, Texas, un estado ante Dios, uno e indivisible. I will take care of others and myself because I have a locked heart for people. I will do my best at everything I do because I am locked on excellence. I will unlock potential by helping others and myself. I am proud to be a PCE Lion. Cuidaré de los demás y de mí mismo porque tengo un locked heart for people. Daré lo mejor en mí y en todo lo que haga porque estoy locked on excellence. Desarrollaré mi potencial ayudando a los demás y a mí mismo unlocking potential. Estoy orgulloso de ser un león de PCE. Now for a moment of silence. Ahora un momento de silencio. Please be seated. Por favor, tome su asiento. For lunch we are having. Para almuerzo tendremos pepperoni pizza or sun butter sandwich with string cheese. Pizza de pepperoni o sandwich de mantequilla. Con queso en tiras. We have a few announcements today. Tenemos algunos anuncios hoy. The STAR test has a lot of nonfiction passages. You can read a lot of nonfiction on Pebble Go to prepare. Los exámenes STAR tienen muchos pasajes de no ficción. Pueden leer mucha no ficción en Pebble Go para prepararte. Now here's today's funny with Lil and Destiny. Aquí está el divertido de Lily. Hoy con Lily y Destiny. What did the animal cracker crack up? Why? And A told him the animal cracker a joke. ¿Qué le dice una gansa a otra gansa? ¿Qué? Venganza. Now we would like to take time to reflect on our habit of the month. Find your voice and inspire others to find theirs. Ahora nos gustaría tomarnos un tiempo para reflexionar sobre nuestro hábito del mes. Encuentra tu voz y inspira a otros a encontrar la suya. We become stronger mentally and emotionally when we are challenged to reach beyond our limits. We grow to feel more capable when we do a difficult thing. Hard work is a big part of the eighth habit. For today's mission moment, let's ask ourselves, what do we think when we hear the phrase hard work? Nos volvemos más fuerte mental y emocionalmente cuando se nos desafía a ir más allá de nuestros límites. Creemos para sentirnos más capaces cuando hacemos cosas difíciles. El trabajo duro es una gran parte de los ocho hábitos. Para el momento, misionero de hoy, preguntémonos qué pensamos cuando escuchamos la frase trabajo duro. Now today's stretches with Zoe and Blakely. Ahora los ejercicios de hoy con Zoe y Blakely. So we're me doing lotus pose first. So at least lotus pose. One, two, three, four, five, six,
números son 202, 303 y 4. The numbers are 202, 303, and 4. Thank you guys, have a great day. Gracias chicos, que tengan un buen día. Awesome.